Doctora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo Social, Desarrollo e Inclusión Social, señores ministros de Estado que me acompañan en esta mesa, señora Fortunata, señora Irena, compañeras nuestras, queridos compatriotas. Permítame en primer lugar expresar mi saludo a todos y cada uno de ustedes y al país. Primero, debo iniciar esta participación expresando mi saludo y mi agradecimiento a la selección peruana, a estos jóvenes, a estos muchachos, a este equipo, a este maestro, al profesor que está al frente de este equipo y a los jóvenes que nos han demostrado que haciendo un equipo sí se pueden hacer las cosas. Cuando todos apuntan a ese balón, cuando todos están concentrados en querer lograr, se debe trasladar a estos espacios, ¿no? Nuestro reconocimiento a la selección peruana y espero de que este espacio que nos han dejado para una competencia mundial también, así como mundial, es el desafío de los presidentes, de las comunidades, de los países frente a esta crisis generalizada. Hoy tenemos que jugar políticamente, socialmente, económicamente este mundial. El mundial de recuperar, de recuperar también a las familias, y en ese contexto yo quisiera felicitar en nombre de todos los peruanos. Es cierto, el día de hoy tenemos un Consejo de Ministros y voy a trasladar al Consejo de Ministros lo que ustedes sienten en carne propia. Yo vengo de esa cantera, yo vengo de ese espacio y he visto cómo mi madre rascaba la olla y ella se quedaba con el estómago vacío para atendernos a nosotros. Pero hoy, gracias a este pueblo que nos ha dado la confianza, yo traslado el mensaje suyo a los ministros, al Consejo de Ministros. Doctora Dina, nosotros mismos hay que ir a parar la olla. Nosotros mismos tenemos que limpiar esas papas, tenemos que meter las manos a ese fogón y estar al lado de la comunidad. Pero entendiendo desde que el mensaje nuestro, el mensaje de la compañera Fortunata y de la compañera Irene, el pueblo no necesita migajas, el pueblo no necesita bonos, el pueblo necesita oportunidades, necesita trabajo. Muchas veces se quiere llegar con algo efímero, con algo instantáneo. Se le da a la persona y a su barrio hay gente que solamente está esperando que solamente el bocado de comida y luego tampoco hace nada por el país, no contribuye al barrio. Hay barrios que hay que mejorarla, hay un puente por construirla, hay una carretera por construir. Recientemente vengo del distrito de Puerto Bermúdez, en la región de Pasco. Al lado de ese distrito está el río Pichis. Es bastante preocupante que al otro lado de ese río no haya una forma de conectarse, donde se les pica una serpiente a esa familia hasta trasladarla a ese centro de salud, donde no hay atención. Tiene que viajar 4 o 5 horas para llegar a Chanchamayo, para llegar a La Merced o irse a Pucallpa. Mueren las personas en ese trayecto. Ellos no saben lo que es un derecho. Y por eso creemos importante de que los presupuestos que se dan se tienen que ir directamente a la necesidad. Las ollas comunes no se pueden tocar para manosear políticamente a la familia, a la comunidad. Las ollas comunes tienen que ser pensando en la formación integral de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras familias. Nosotros, al iniciar nuestro gobierno, con la doctora Dina a través del Consejo de Ministros que se aprobó, destinamos un presupuesto que, quién sabe, ha sido uno de los presupuestos en el momento para tratar de rehabilitar este espacio. Pero eso no es suficiente. Será suficiente cuando lo veamos al niño crecer sanamente. Será suficiente cuando veamos a los niños que cogen una mochila, que cogen su lonchera, y que eso repercuta en el crecimiento y en el desarrollo y en la formación integral de nuestros niños.
Estos jóvenes que han terminado la secundaria durante estos 2 años de la pandemia, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Quién los está cobijando? Nadie. Es una tarea. Y por eso creo que esta comisión, donde se instala el día de hoy, es una comisión multisectorial, no en el papel. Que no sea una comisión donde de vez en cuando, cada vez que nos acordemos o cada vez que haya la necesidad, nos volvamos a reunir. Los sectores tenemos que ser un sector vivo para implementar no solamente las ollas comunes. Las ollas comunes deben ir acompañadas también de un plan generando trabajo, alimentos sanos, que respeten y revaloren la cultura, el respeto a las mujeres, implementar. Y de una vez por todas, señor ministro de Desarrollo Agrario, hay que meternos de una vez por todas para que los productos que hoy en día en muchos lugares del país no están llegando a los mercados, se están pudriendo en las chacras. A mí me consta, porque falta sacar esos productos. Eso hay que ver de qué manera. Mientras se está encareciendo los grandes mercados del país por esta crisis generalizada, hay agricultores que se ven atados de pies y manos donde el producto está dentro. Hay que ir, hay que abrir esos espacios y sacar, porque los agricultores están esperando que el gobierno le dé la oportunidad para sacarla. Los arroceros quieren contribuir con el mercado nacional. Hay que trasladar esos pescados, el rico pescado que tenemos, señor ministro, a los comedores populares. Hay que trasladar, hay azucareros que están llamando para que también estos señores contribuyan y no solamente baje el precio del gas, sino también que sean competitivos nuestros hermanos agricultores que todo el día están allá esperando la oportunidad del gobierno. Creemos importante, señores, también decirles de que en medio de estas circunstancias es necesario caminar juntos. ¿Quién sabe? A veces solamente por una reunión, por instalar una mesa, y siempre hemos dicho nosotros a través del ministerio, ninguna persona puede quedarse golpeando la puerta de un ministerio, porque sabemos que la persona que va al gobierno, va a un ministerio, va porque necesita algo, porque quiere aportar algo al país. No podemos tener las puertas abiertas, ¿no? Doctora Dina, esta gente que habla desde adentro, que dice su sentir naturalmente, la tenemos que tener abiertas las puertas. Vengan al despacho con la doctora Dina, con cualquier ministerio, porque hoy ya somos un solo equipo, ya no vamos a hablar por separado. Entonces, las sugerencias que tienen ustedes la tenemos que tomar inmediatamente. Me gustaría ver esas ollas comunes que crezca, que llegue a los últimos rincones y caminar con ustedes. Y no caminemos solamente en Lima, bajemos a los rincones del país, abremos estos espacios. Planteo, doctora Dina, que este comité, que esta comisión multisectorial lleve a cabo reuniones descentralizadas en el país, en cada una de las regiones, pero no solamente no a puerta cerrada, sino con los productores, con los maestros, con las amas de casa, con las líderes y los líderes a nivel nacional. Y hago una convocatoria abierta al país, que hoy se instala esta comisión multisectorial que no va a ser cerrada, sino de apertura, y que cada vez más haya comisiones multisectoriales en cada región y se anexe y esté de lado, al lado de la escuela, esté al lado del mercado, al lado de las autoridades. Hago una convocatoria también a los alcaldes del país que no se manosee a las ollas comunes. Y el presupuesto que se da, yo he visto alcaldes también luchando y preocupados por las ollas comunes. Ellos están entregados a su pueblo. Y por eso creemos importante que el presupuesto que se dé se tiene que ser de apertura, se tiene que ser abierto para que llegue a cada una de las personas que sí verdaderamente están al servicio de la comunidad, de la familia. Yo veo personas que incluso que les falta un brazo, que les falta una pierna y son grandes emprendedores. Pero nosotros hay jóvenes y niños, personas que no nos falta nada, que estamos físicamente bien y que a veces estamos llenos de alguna cosa que solamente estamos esperando que solamente
llegue el alimento y después llegue en otro momento que nos sirvan el plato. Hay campañas de reforestación, hay limpiezas, hay calles y hay pueblos por limpiar, hay carreteras por construir, hay colegios por construir, hay hospitales por construir, hay carreteras, pistas y veredas, proyectos de agua y desagüe, y que esto debe ir para formar, para generar empleo, y que a la vez a esa gente que trabaja, que empeña, que está esperando contribuir con su país, ahí haya una olla común. Entonces creemos importante trasladar también que estas ollas estemos enlazados con los comedores, estos comedores populares a nivel nacional, donde estén el jardín, donde estén los centros sociales, y en ese contexto creemos importante decirles de que si no trabajamos juntos, si no trabajamos unidos, mirando a ese futuro ciudadano, poco o nada habremos hecho. Cuenten con nosotros, no solamente en esta instalación, sino en el trabajo mismo. Cuando hemos ido nosotros antes de ayer a este distrito tan alejado de Cerro de Pasco, encontré a un padre de familia que decía: no puedo sacar a mis hijos. Mis hijos han llevado los primeros puestos en inicial, en primaria y secundaria. Hoy se han metido al monte. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, no se puede seguir estudiando. Ayúdeme, maestro, ayúdeme a recuperarla. Entonces, hay miles de niños y jóvenes en esas condiciones. Comparto con ustedes, comparto la preocupación suya y la traslado el día de hoy inmediatamente a este Consejo de Ministros. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.